Ecodesarrollo Papagayo es uno de los 23 concesionarios del polo turístico del Golfo de Papagayo. Como desarrollador privado, desarrolla las obras comprendidas dentro de lo que se conoce como Península Papagayo. Este proyecto, al ser un proyecto del Golfo Turístico de Papagayo, es un proyecto bajo la administración o jurisdicción del Instituto Costarricense de Turismo y cumplimos un mandato del Estado en el contrato de concesión de desarrollar obras específicas que el gobierno ha previsto a desarrollarse en la zona del Golfo Turístico de Papagayo. Bueno, la responsabilidad social empresarial en Península Papagayo es una gestión transversal a todas las acciones que tiene la empresa. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad social empresarial como parte fundamental del ADN de la empresa. Y todas las acciones y decisiones que toma la empresa pasan el filtro de la responsabilidad social, o sea, de cumplir los principios fundamentales de la responsabilidad social. Y nace de una filosofía empresarial que tenemos basada en cuatro pilares fundamentales, que son, en primer lugar, calidad, absolutamente en todo lo que hagamos, tanto obras materiales como nuestra gestión. En segundo lugar, respeto por el medio ambiente. En tercer lugar, respeto por la legislación nacional. Y en cuarto lugar, no cuarto porque sea menos importante, sino simplemente por un orden, lo que es el desarrollo de las comunidades aledañas al área de influencia nuestro. Lo que es el desarrollo de las comunidades aledañas al proyecto, pues eso se puede ver desde todo punto de vista. ¿En qué sentido? Este es un proyecto que nace de una visión país que tiene el gobierno de Costa Rica. Y como gobierno tiene que buscar el bienestar de las comunidades y el mejoramiento de la vida de las comunidades. Y nosotros escogimos, después de hacer un análisis científico y muy objetivo de lo que sucedía en la zona, que para lograr eso teníamos que trabajar fundamentalmente en el mejoramiento de la educación de esas comunidades, para que a través de la educación y de la preparación de las poblaciones pudieran aprovechar todas las oportunidades que el turismo está generando en la zona y de esa forma la movilidad social se pudiera potencializar. Bueno, mire, nosotros cuando se estableció el programa se vio claramente que teníamos que trabajar en cuatro ejes fundamentales en lo que eran las partes comunitarias. Todo en el marco de educación, pero cuatro ejes fundamentales. Número uno, educación formal. Entonces, cuando hablamos de educación formal, ahí estamos abarcando un grupo que va de niños desde prekinder hasta universitarios. Luego, también dijimos que teníamos que trabajar en un segundo eje, que es la educación no formal. Y la educación no formal, que es más la formación técnica, llamemos, con eso abarcamos la población jóvenes de mediana edad hasta una población que está en capacidad productiva, pero que tal vez no había tenido oportunidades anteriores. Un tercer campo que trabajamos es lo que es la organización comunal. Y dentro de eso, en lo que es organización comunal, trabajamos grupos de jóvenes en liderazgo específicamente, pero también trabajamos con grupos de adultos mayores en mejoramiento de la calidad de vida. Y tenemos una última área que es lo que nosotros llamamos el rescate de los valores locales. Nosotros lo que estamos es promoviendo el rescate y el mantenimiento de las costumbres y tradiciones propias de la zona, de tal forma que la llegada del turismo no erradique ni borre la personalidad propia de unas comunidades que tienen una riqueza cultural tremenda que más bien tiene que ser potencializada. Trabajamos en una tríada que son
todos los entes públicos y no públicos que nos apoyan, lo que es la comunidad y lo que somos nosotros. Esa es la triada fundamental con la que nosotros trabajamos en las comunidades y que aplicamos también en cosas internas dentro del PDL. O sea, el trabajo es interesante, es duro, porque es romper paradigmas, definitivamente, es lograr en primer lugar llegar a un estadio de confianza entre las partes para poder trabajar en forma unida. Pero una vez que se pasa eso, ¿cómo le digo? El potencial que hay es casi ilimitado. Yo creo que eso está claramente expresado en lo que es la visión de Península Papagayo. Y eso es hacer de Península Papagayo un desarrollo modelo y sostenible en el largo plazo y fundamentado en principios como lealtad, ética, calidad, el factor humano a un nivel mundial.